a todos. Hoy os traigo un haul que en un principio me pedisteis ya desde hace tiempo, desde que os subí el mini álbum de los unicornios a Instagram y a YouTube. Me veníais pidiendo de dónde había sacado estas colecciones, que dónde eran, que dónde las podíais comprar, etc. En un principio no tenía claro yo el hecho de subiros estas colecciones, pero al final pensé, a fin de cuentas a las españolas tampoco les van a hacer daño este tipo de marcas low cost. En todo caso, le harán daño a las americanas. Porque, a fin de cuentas, nosotros en español, el material que tenemos, yo, tanto de Lora como de Mintopía como de Gigi, voy a seguir comprándolo igual porque está en mi idioma y esto no está en mi idioma. Que quedan monas, ¿eh? Y yo, sobre todo, que hago mucho tutorial de forma gratuita para vosotros a través de mi canal de YouTube, sí que es verdad que voy buscando siempre las ofertas y tal, porque yo de las marcas recibo muy poquito. O Nike me pasa y ya lo pongo yo todos en los vídeos que son de colaboración. Y los de Cora Projects también, que no figura muy mucho dentro de mi estilo. Lo que pasa es que como me gustan siempre los retos, pues bueno, es un reto para mí trabajar para Cora. Y de momento creo que lo estoy defendiendo dignamente. ¿Vale? Entonces me he decidido a subiros el haul porque realmente no creo que le haga daño a ninguna marca española. En todo caso, ya os digo, le debe hacer daño a las marcas americanas. Yo esta marca, Rossi Studio, la había visto alguna que otra vez por pegatinas que tenía de AliExpress, que me gustaron mucho. Ahora os voy a enseñar. Yo tenía estas pegatinas de AliExpress, veis que es Rossi Studios, que la marca es la misma, pero yo no sabía si era de fabricación de ellos, de fabricación de quién, ¿veis? Estas son con foil, son libritos con foil que están muy bien, y aparte estaban bien de precio, y no sabía de dónde había salido realmente esta marca. Sí que sé que la trajo Scrap Collection en su día, el año pasado, digo el año pasado o el anterior, trajo varias de Rossi, la de esa de Paradise, que era también con tucanes y con tal. Y sí que ponía también Rossi no sé qué, ¿vale? Y siguiendo los vídeos de las americanas, los vídeos que hacen de Snice Miles, que aparte del de Maggie Holmes, que las compras que hacen de material de Maggie Holmes, súper barato de precio, también les veo que sacan colecciones, que hasta incluso en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, porque esto es una marca de Nueva Zelanda, hasta incluso Nueva Zelanda, Aldi tiene una marca. Supermercados Aldi tiene una marca específica para ellos de material de manualidades, de material de scrapbook low cost. Y quisiera que vierais las maravillas de colecciones que saca Aldi de scrap a unos precios de risa. En Nueva Zelanda hay una cantidad de scrap increíble que yo no lo sabía. Esta marca es de Nueva Zelanda. Es cierto que puede ser que no la encontremos en AliExpress, pero también igual que nos podemos encontrar réplicas de las americanas, réplicas de las españolas, réplicas de todas partes del mundo, porque los chinos replican a la humanidad entera. Entonces, os voy a mostrar esta colección primero, que es la de los unicornios, que fue la que visteis, y si queréis que os... Porque hecho, después de este haul, de este primer haul, que como venía de Nueva Zelanda, yo tenía mis más reservas, aparte este incluso no se puede pagar con PayPal, había que pagar con tarjeta, intenté pagar con tarjeta prepago, de tarjeta la que tengo, de simplemente tarjeta monedero, y no me aceptaba la tarjeta monedero y tuve que pagar con mi tarjeta de crédito. Tenía mis reservas porque me daba un poco de miedito al principio. Hice un pedido, que fue el pedido que hice más pequeñito para el mini álbum, y como vi que me había salido todo de lujo, que en 10 días lo tenía aquí, pues decidí repetir. Me volví a traer la colección entera y esta vez sí, la primera simplemente pedí los papeles pequeñitos por miedo al tema de aduanas y tal, porque no sabía cómo iba, y el siguiente ya me pedí el stack grande, porque tienen stacks grandes y stacks pequeñitos. Os voy a mostrar toda la colección para que veáis que la calidad que tienen es bastante, no es una colección, una calidad como la de American Craft, pero para el precio que tiene, porque es bastante económica, está muy bien. Si queréis que os deje más hauls de colecciones de esta tienda, o me lo dejáis en comentarios y os enseñaré más colecciones que he comprado. Bien, os voy a enseñar, estos son los papeles en pequeñito, pero como los vais a ver mucho mejor en grande, os muestro los grandes, que son los mismos. Son stacks de 42 páginas. Y los pequeñitos,
Tienen 40 páginas, tienen 20 diseños, y 6 páginas en foil. Tienen 20 diseños repetidos dos veces y tienen 6 páginas con foil. Y estos tienen 42 páginas con 14 diseños y 9 páginas con foil. Os voy a enseñar las paginitas. A ver, que le quite el celito. Estos celitos siempre dan la chufa. Esperar que lo corte. Para que veáis que vienen con celitos y todo puesto. Son papeles libres de ácido. Lo pone aquí, acid free. El papel no pone el gramaje. No es que sea un gramaje muy consistente. A ver, sí, lo pone 180 gramos. Son de 180 gramos, ¿vale? Y la verdad es que están bastante bien. Os los voy a enseñar para que los veáis. Son a una cara, como siempre. Mirad este, qué bonito, de arco iris. Este con caballitos que lleva foil. Este con los unicornios. Este con los gatitos. Este estrellas que también llevan foil. Este que lleva móviles, en rosa. Este con amarillo y naranja. Bien, como veis, son diseños que se repiten. Aquí tenemos 20 diseños distintos y aquí tenemos 14 diseños distintos, y se repiten. Las hojas son muy chulas y muy bonitas. Aquí los diseños que se repiten son diseños de relleno, porque realmente los más importantes están aquí. Aquí tienen uno con el azul marino con hashtags y poca cosa más. A ver, azul marino con hashtags y este de aquí en amarillito, a ver si os lo enseño. Es este de aquí. No sé si llegáis a verlo, que es uno que tiene contenedores, o sea, tiene cubiletes de lápices con corazoncitos en amarillo, ¿vale? Esos son la... Y creo que no hay más diferencias. El de las manchas no está. Ah, pues el de las manchas no es tan grande, pues el de las manchas es muy bonito. Ahora os lo enseño. El de las manchas no es tan grande y en pequeñito sí que está. Y queda muy chulo. Mirad este. Oh. Los celitos de las narices. A ver, esperad un segundo y lo corto y os lo enseño. Es este, de las manchas, que este me gusta mucho. ¿Veis? Este. Esas son las diferencias. Bueno, ya que estamos ahí, que abierto, y este tampoco está. Este moradito. Y este es el que yo os decía de los hashtags, que tampoco está en el grande. Y este. Y este. Este tampoco está en el grande, que podría ser Power. Este tampoco está en el grande y este tampoco está, de las estrellitas en rosa. Eso es la diferencia. De todas formas, yo he cogido el stack grande en esta ocasión por ver cómo eran y por si necesito para algún álbum grande, porque es que ya os digo, la colección me gustó muchísimo para una niña y me lo traje por eso. Pero en el resto de colecciones tengo stacks de 6x6. Bueno, os enseño. Al mismo tiempo también tiene sin washi tape, porque son colecciones que vienen completísimas. Este es en doradito, ¿lo veis? Que tiene como una especie de estrellas. Y este lleva unicornios, ¿lo veis? Y este lleva unicornios. Luego tiene estas estrellitas, que son también como las de las colecciones de American Craft. Mirad qué monas. Las estrellitas colgantes. Luego tiene enamels también, tienen página de Facebook, tienen página de Instagram, están anunciados por todas partes, con lo cual no tenéis ningún problema, chicos. A mí no me pagan por esto, lo que pasa es que como me habéis preguntado e insistíais bastante en ello, digo, va, se lo voy a enseñar y así, si les interesa, que lo cojan. ¿Veis? Los productos vienen desde Nueva Zelanda, hay que tener un poquito de paciencia porque tardan como unos 10-12 días en llegar. ¿Veis estos clips? Que son como los que yo os había enseñado a hacer el otro día, porque saqué la idea de aquí. ¿Veis los clips? Que son muy monos. Luego tenemos aquí los die cuts, que los die cuts es una pasada porque tiene un montón de die cuts. 132 die cuts tiene. ¿Veis? Se repiten dos de cada modelo.
tenemos dos de cada modelo, que hay veces que nos gusta alguno y si nos quedamos un poquito cortos, pues para que no nos quedemos cortos y nos quedemos con las ganas, tenemos dos, de cada uno de ellos, y son muy chulos, y aparte mirad qué colores más alegres para un álbum de niña. Bueno, ya visteis cómo quedó el álbum, que quedó buenísimo. Estos son pegatinas en 3D, ¿veis? Que tiene, no sé si lleváis a verlo, porque con los brillos del plástico, pero no lo voy a abrir, tiene lo que es el pelito y lo que es el cuerno del unicornio, la estrellita por aquí y la alita del unicornio, el corazoncito y las nubes las tiene en 3D con almohadillas. Luego tiene toda una página de palabritas, que siempre viene muy bien, y con las etiquetitas para las tarjetas. Y luego tiene otra página de pegatinas también variadas. Más grandes, más pequeñas, que podemos utilizarla perfectamente para hacer ganchitos y para hacer etiquetitas, para hacer marquitos Polaroid, como los que os enseñé, ¿veis? Estas etiquetas más pequeñitas sirven todas esas, junto con los diecast pequeñitos. Y luego tiene estas, que son puffy, son como las que tiene Lora Bailora y las que sacó Mintopía para Navidad, que son con brillo, ¿veis? Con purpurina, y como si fuera de foam, como los stickers de American Craft. Y estas son pegatinitas, como las de Dear Litchi, que van por capas también. Tiene unas puffy, así blanditas también, como la de las estrellas. Tiene pegatinas de etiquetas como las otras en 3D. Luego tiene estas con brillitos. Son pegatinas combinadas, pero son, la verdad, una monería. Fijaros qué monas. Pues bueno, la colección de Dreaming Color, que es esta, es todo esto. Cada colección lleva una cosa, cada una es distinta. Hay otras que llevan lentejuelas, hay otras que llevan cintas, hay otras que llevan botoncitos. Si queréis que os enseñe las colecciones que yo he comprado, y con lo que tiene cada una. De todas formas, luego, aparte de esta colección lo que tiene también son sellos y troqueles a juego para recortar los unicornios. Os dejaré el enlace en la cajita de información de la web para que le peguéis un vistazo. Porque yo no tengo todas las colecciones, ni muchísimo menos. Yo tengo aquellas que son un poco más afines a mi estilo y a mi gusto. Pero hay bastantes colecciones. Hay colecciones más antiguas que se han agotado totalmente. Pero bueno, van reponiendo. Sacan muchas colecciones. Tiene mucho movimiento esta web. Esta tienda. Así es que os dejo linkada la cajita de información en la web. Y si queréis, lo dicho, si queréis que os muestre hauls así en vivo y en directo para que veáis el material, y no lo veáis simplemente a través de una foto de la web, me lo decís y os lo muestro, ¿vale? Pues un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Edito vídeo. Se me había olvidado las tarjetitas, que las tarjetitas también son súper chulas. Mirad todas las que van. Y son las etiquetitas que tenía cada uno de los bolsillitos que había puesto yo para el mini álbum, Y las tarjetitas también son muy, muy chulas, son muy, muy bonitas. Y me encantaron, Todas las tarjetitas. Fijaros cuántas lleva, ¿veis? Y otra cosa que me gusta es que si tenéis organizado esto por colecciones, cada una de las colecciones tiene un colorcito aquí para facilitar la búsqueda, ¿veis? Estas tienen todas este color y hay colecciones que lo tienen en rosa y otras que las tienen en moradito, de manera que si las tienes todos colocadas así, las colecciones, a la hora de pasar, tanto el stack como los, ¿veis? Como los washi, como todos los adornos, los tienen de un color. Los hay en morado, en rosa, en azul clarito, en verde agua marina. Y bueno, imagino que a medida que vayan pasando las colecciones, pues les irán cambiando color, que el espectro es grande, Y así es muy fácil que nosotros podamos distinguir cada una de las colecciones cuando las vamos pasando directamente. Ahora sí, un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo.